con el propósito de dar a conocer sobre las capacidades de los artesanos totonicapenses, con talleres que los capacitarán con estrategias para poder crear productos competitivos en el mercado local e internacional. Pues estamos en Totonicapán desarrollando una serie de capacitaciones para poder fortalecer las capacidades de los empresarios para lograr de alguna manera la competitividad y fortaleciéndolas para que ellos sean capaces de ir generando esas oportunidades de empleo y autoempleo que se requieren no solo en el municipio, sino que también en el departamento y a nivel nacional. Este taller se ha realizado para los productores y empresarios totonicapenses con el apoyo de organizaciones internacionales y con esto se pretende fortalecer la producción local. Son empresarios artesanos de la microempresa del departamento. Acá se encuentran representantes artesanos de la Casa de la Cultura, se encuentran representantes de la estación de carretera Michinoequi, se encuentran representantes también del sector calzado y algunos otros empresarios de manera individual y asociaciones del departamento y del municipio. Actualmente tenemos como alrededor de 24 empresarios y representantes de organizaciones. ¿Cómo también tenemos a instituciones como en el caso el MAGA, de la parte de la comercialización, también tenemos técnicos de la Oficina Municipal para el Fomento Turístico de San Cristóbal Totonicapán, de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico de Momostenango y esta es una actividad que lo estamos coordinando directamente con la Oficina Municipal de Desarrollo Económico del municipio de Totonicapán. Sí, en este caso es un apoyo que estamos recibiendo también, o es un trabajo que estamos haciendo de manera conjunta y a través de nuestro proyecto para el fomento de las industrias locales, que es un convenio que se tiene firmado entre JICA, o sea, la Agencia de Cooperación Internacional, y el Ministerio de Economía, para poder fortalecer las industrias locales, ¿verdad?, en los tres departamentos, que es Totonicapán, Sololá y Quetzaltenango. Sí, de hecho estamos pensando hacer una feria, ¿verdad?, para poder promocionar los potenciales productivos y servicios del departamento y lo queremos hacer acá en Totonicapán, ¿verdad?, tomando en cuenta que es la cabecera del departamento y aparte de ello pues lo vamos a trabajar con varias instancias de manera articulada como la Mesa de Competitividad, la Municipalidad como anfitriona a través de su Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local, el Ministerio de Economía, por supuesto, JICA y el MAGA. ¿También pueden participar para esta feria otros artesanos que no están involucrados? Sí, claro. Nosotros lo que estamos provocando es que se dé una apertura para todos y que todos puedan exponer sus potenciales. En realidad nos gustaría que estén todos porque es una oportunidad para poder acercar la oferta y la demanda. Se tiene contemplado realizar una feria de productos artesanales y con esto dar a conocer el producto que los artesanos totonicapenses realizan. Esta nota fue presentada gracias a Cosami Esmicope, líder en soluciones financieras. Celestino Menchú para la nota informativa.